¿Por qué es este el momento y no antes? Porque ahora surgió, a raíz de la revista Noticias de Argentina, una repercusión a nivel mundial que no me había tocado antes. Y simplemente no te había tocado. No es que tú decidieras hacer ahora cosas que antes no estabas abierta a hacer, por ejemplo. No había tenido... Fue ahora. No había tenido esa suerte. ¿Sabés lo que es de un día para otro levantarme y tener llamadas, 5, 6, 7 llamadas por día de Colombia, de diferentes medios de comunicación? Bueno, de ustedes, de Chile, sí. De Paraguay, de Estados Unidos, de Brasil, de Europa. Europa, España. Sí, impresionante, la verdad. Bueno, Argentina también. Estoy asombradísima y feliz de la vida, o sea, yo no puedo pedir más. ¿Y emocionalmente te pilla madura, preparada para este momento? Bueno, dice que, no sé si tú eres creyente o no, pero dice que nunca, el universo si quieres, o Dios, no te manda nada que no seas capaz... En su momento. De lidiar, digamos. Sí. Te va a mandar algo con lo que eres capaz de lidiar, bueno o malo. Sí, yo creo que todo llega en el momento indicado. Incluso lo que estoy aguardando también en un futuro es formar una familia, que es un asunto pendiente que tengo. Que yo creo que también Diosito me lo va a mandar cuando vea que estoy preparada y que ya cumplí todos mis sueños... Y para poder dedicarme a pleno. Ahora, fíjate que también la gente que te rodea, me imagino que también tenía que estar preparada, porque los involucra también, una familia conservadora. Sí. ¿Dice? Sí. Una cosa es que diga, sí, mi amor, vaya, hágalo. El desnudo, está bien, te felicitamos y todo, pero luego la fama viene aparejado de esto. La falta de tiempos para compartir con la familia. ¿Cómo impacta tu entorno? ¿Cómo reaccionan? Es fuerte, es fuerte. Yo a mi mamá, por ejemplo, le dije 2 días antes, me voy para Chile. Ay, ¿cómo? ¿Que de verdad te vas a Chile? ¿Cómo hago para verte? Explícame, decime. Pero están sumamente contentos y además a mi mamá la felicitan en la calle, a mi papá también. Bueno, mis hermanos hoy por hoy están chochos. Al principio les chocó la idea de ver a su hermana en un calendario desnudo. Ni que hablar, era como fuerte. Mis sobrinas, que tienen 7 y 8 años, me aman. Soy como un referente de esas niñas que la verdad que, o sea, es increíble.